Se no, en la calle, está para ahí, tu pachita. Vaya bebé. Bebé. Vaya bebé. No, gracias, bebé. Ah, vaya bebé, oye, que... Vaya bebé, no sé cómo le iba a decir, pero que diera, pues. Ah, solo uno, más bochuga, está muy gordo. ¡Pela! Mira qué chivo, ve. Es que fíjense que por eso... Ah, chido. Le quedó de verdad, pues. La llevó entonces. Ah, es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que le estaba diciendo yo, que es peligroso, mire. Ay, Dios. Huela. Huela, aquí está hoyo, aquí está hoyo. Espéreme, aquí está hoyo. Aquí está hoyo. Sí, verdad, hay moto ahí. Ah. Ay, la agarró. Sí, la agarró, ¿cómo? La que siente. No, ¿qué más le iba a tirar allí? Pues obviamente. Es lo que le venía diciendo yo, en una moto. Pues sí, por eso, y lo arrastró para allá. ¿Tiene parrilla? Sí, tiene parrilla. Vale, tenga. Me voy a sacar los zapatos. Que... Está de lado. Bye, bye. Huela, mira, a ver. De eso estamos hablando nosotros, de cuánta gente queda afectada. Ajá. Sí. Vaya, vieja, te falta la llanta. Pero la llave, gracias a Dios, no le cayeron, mira. No, gracias a Dios. Pero no se golpeó, muchacho. ¿No se golpeó? No, bien bonito, güey. Ah, ya imagino, ya. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Pues la verdad, nosotros miramos que podíamos pasar. Ah, pero venían de allá. Ah, para... calcularon mal. Ahí empezando todo. Ah, empezando, ya cuando venimos aquí, ¿estaba dónde? No, les dio vuelta. Ajá. Y el hijo perdió mi moto. Y no, sí. Dígame, yo valgo la moto. Y no, el chamaco que venía allá, pues detrás de nosotros venía, le dije yo, quedaste, baboso. Le dije. Pero hablando de los cabrones, ¿te agüitaste o no te agüitaste? No, casi no. No. Porque sabía que aquí para allá no había nada, pero hubiera estado el río por ese lado. Ay, yo ya te por este río de memoria, hombre. ¿Cuántos años que no hayas visto una creciente así? Pues hace unos 4 años quizás. Hubo una así también. Ah, no, yo digo aquí. No, acá no. Es que aquí tiene más de 15 años. Sí. Yo tenía quizás unos 5 años quizás cuando pasó una creciente similar a esta, pero quizás más grande. Pero que se salía a la calle, así como uno... Es que fíjate que a mí me cuenta mi papá que... Ah, que está echando todo ese humo. Sí, sí, camarada. Sí, nosotros somos... ¿Cómo va a tirar humo todo? Sí. Él está en nosotros. No, le dejemos cama, yo le dejo... Yo pensé que... Huela, cómo están echando humo. ¡Nosotros somos! Yo pensé que ahí estaba pasando lo más el agua. Hoy no fueron los chambrosos de otro lado, pero fuimos nosotros los que logramos. La que todo. Logramos. No hay otra enterrada ahí, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Quitar la llave. Mire, ven, habrá una cuatrimoto ahí para sacarla. Sí, también. Sí, que un filín andaba ahí nada más. No. ¿Y juntos veníamos? Juntos veníamos. Ay, Dios. Se enciende la vez y prende. Pero se rescatan las motos así. Sí, se rescatan. Mira, yo que usted era la baja, ya que está aquí. No, ahorita así como venía de caliente. Pues sí, porque ¿de dónde venía? De ahí, de Chasca. Ahí. Ah, pues no venía tan caliente. Ah, no, ni a muy caliente. Ah, que le entrego el asiento. Ya le iba a llevar. Era una vieja, de hecho. Hay que darle a llevarla allá afuera. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Pues sí, ahí no la quiero sacar él porque... Ajá. Todo esto ya va a empezar a bajar. Bueno, ya bajó un montón. Ahorita ya bajó. Sí, ahorita ya bajó. ¿Crees que chiquita huye ahí, pues? A cabal. Ah, los que estaban con la moto. Ajá. No, sí que ya querían venirse. Los que estaban ahí de moto querían venirse atrás. Es que aquí no empezó a salirse. Sí, aquí fue la. Él es el de la moto. Lo que pasa es que él conoce la cómo funciona. De aquí para allá es bordo, no es. La lluvia deja un terrible en esta moto. La lluvia deja un piso en la canaleta. Ajá. Ah, ya voy a esta moto. Mire, ¿sabe qué? Ya después de venir aquí, ya. Pues sí, ya. Vaya a ver cómo
No, ya, ¿quién? Ya, nadie va. Nadie. No, ya bajó. Ahorita sí ya bajó. Y está durmiendo, o sea, anda, hay que ver. No, me gusta porque tiro. Hay que ya ver hasta dónde llegó. Pero allá abajo. Es que yo a Rosario quiero ver. No, vamos a Rosario. Ah, sí, hombre, ahí te subí, no, ahí lo... Suscríbete al canal. Suscríbete al canal y ahí vas a ver. Ahí lo vas a ver. Sí. Así, sí, así de los escritores. Va, entonces decidamos, ¿vamos a traer Kia o nos vamos nosotros por allá? ¿Qué onda? No, 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 la de Rosario creo que ya no fue. Es que estuvo bonito. O al menos que nos vamos aquí a esperarla allá abajo. No, pero a perro ahí. ¿Por aguado o por lleno de agua? Aquí por el puente, vámonos. Pase así, ¿cómo? El puente está lejos. ¿Crees que la logramos todavía? Entonces démosle pues, porque aquí ya no hacemos nada. El seco viene. Ahí viene. El seco. Vamos a verla. Bueno, démosle, pagamos algo porque ya. Vámonos caminando y que el guía no enganche. ¿Tenés frío, pues? Hey, ¿tenés frío, pues? Hasta le tiemblan la maldita. Y también el susto, quizás. No, y el susto creo que no, también. Sí, más que el susto de ver a Chiquilín sin ceja, cuela. Pobrecito. El susto de pues, muchachos, aquí no estamos haciendo nada. Aquí ya pasó la acción. Quiere que nada, todo lo que subió ahí. Pues de respeto. Ah, pues ya va a pasar, ya va a pasar aquí. Ya pasan los carros, ya pasan la moto, ya pasan los carros. Démosle. El muchacho. Sí, él lo arrastró, dice, lo botó. Ah, pero este es el dueño. Sí, él, el muchacho, Sí. Pero yo me pregunto, ayer que llovió no era de no, es que no ha crecido así, sí, esta primera creciente que echa así de grande. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué ahí? Es que fue aquí abajo la diferencia. Ahorita ha llovido allá arriba con todo. Yo no sé, pero así como los chambres se la pata, pero llevo la crecida. Ah, sí va. Qué bueno que pensar aquí. No, es que ya lo vamos a alargar un poquito. Allá pueden pasar estos carritos. Allá viene, qué loco, ya ve. Ah, pero habla. Sí, mire todo lo que había bajado, lo que aquí se salió, ve. Desde aquí. Ajá. Cuando botó el de la moto fue lo bueno. Fue cuando empezó a subir allá que empezó a subirse la planta. Ajá. Ah, tal vez nos llevaba a nosotros. Porque había haber subido un solo, así, un solo tirón. ¿A dónde? Aquí donde botó el de la moto. Ajá. Pulsa. Sí, se agüitó. Dice que no, pero sí, se agüitó. Yo mi moto hubiera llorado. Tomate, dele que ya pasan. No, pero mira, ve. No, mira, ve, no es que estaba metida yo, ¿verdad? Pero la muchacha lo vi con los ojos rojos que se estaba llorando. Sí, sí. Ella puede ser 500 que valga la moto, pero ya 500, ya. Cuesta, o sea, es de imagínate que otra vez eso, trabajando andaba de seguro y con el esfuerzo. Que, con el pecado. ¿Con el qué? ¡Salud! Es la vez y comete la barra, pero es que dijera. ¿Sí? Como que pescado, ajá, se parece. No, a mí me muy. Sí, el mismo. No, este es más viejo. Sí, aparte del color es gris, aquel es como este 2020. Pues se agüitó por un momento, pues. Es que cuando la ves y se cayó, pero que yo caía. Ah, por agarrarla a ella. Ah, de veras, te salvó la vida la bestia. Y después, lo curioso va, primero te salvó la vida vos, y después que la ves si estaba caída vos ni por cerca le diste la mano. No, te agarró, pero yo vi que así le hizo. Mira la moto. Es que va, primero la salvó ella, va, después se cayó ella, vi que le hacía así por bajo el agua. Ajá, cabal. Vale, una pregunta. ¿Lo de ustedes dos era en serio o ustedes estaban no, como jugando? A mí me llevó y a la vez si me traía, se lo juro que no me llevó. Es que yo pensé que jugando estaban ustedes. ¿Andaba tu batería, Chue? Sí, la normita. Voy a contar la historia, es que lo que pasa es que yo traía la Nayeli, va, entonces la Nayeli se deslizó y cuando la Nayeli se deslizó yo me fui y quedé en las piernas de la hueva y yo quería agarrarme y nadie te ayudaba, va, hasta que dije yo la ves y de bala. Ay, y cuando usted me casó fue donde yo logré agarrar un brazo, no sé qué. Y ahí donde la ves y la hueva casi se caía también. ¿Por qué? Porque yo me estaba haciendo la.
la presión en la foto. Ajá, porque el agua le estaba recogiendo a ella. Imagínate qué presión. Hola, niño. O sea, tener la presión del agua y de la vez. Ajá. ¿Crees que nada, 200 libras ahí? Y no le dejaba. Y no le dejaba el agua. ¿Quién? La Bessi. La Bessi. Ah. Yo cuando vi la correntada del agua. Sí. Es que fue chulada. Chulada. Puesto que también aquí por la bajita. Sí, eso, ahí donde nosotros pasamos, que se miraba ya bien cerca, a haber subido. Mira, si subió demasiado, la quebrada del garrobo, tal vez peligro. Ah, no, es que esta agua es de arriba. Y cuando crece la del garrobo es cuando llueve aquí con todo. Hay que repetirla. ¡Ray! ¡Ray! Súbanse que el novio es la loca. Súbale porque puede volar directo. Súbanse que el novio es la loca. ¿Qué? ¿Qué? El novio es la loca. Ajá. Oiga, él nos llevó la creciente, va. Sí, masito. Nos arrastró la creciente. Decirle que vaya a ver el puente Rosario, si hay que hacer.